Te lo repito, Nora. Salí de Buenos Aires o estás muerta. Pero qué antigüedad, Victoria. Ese método cayó en desuso. Pero sigue siendo efectivo. ¿O vos pensás que no soy capaz de dar la orden? Hacelo. Pero hacelo pronto, porque si no, la que va a tener que salir de Buenos Aires sos vos. No me provoques, Nora. Mirá que todavía me quedan un par de cartas fuertes para jugar. Jugalas entonces. Estás blufeando, Victoria. No tenés nada. Y estás subiendo la apuesta para asustarme. Pero ni esto es un juego de póker. Ni yo soy la misma de antes. Y bueno, al menos para algo sirvieron estos 28 años. Pensar que yo temblaba en tu presencia. Pensar que yo me movía por esa casa tratando de pasar desapercibida para que vos no me vieras, para no llamar tu atención. Y ahora... ahora te veo tan chiquita. Tan vulnerable, tan poquita cosa. No me provoques, Nora. Y no me subestimes. Mira que este puede ser el último error que cometas en tu vida. Asusta que te amenacen, ¿no? ¿Qué cosa? Pasaron 28 años y no aprendiste nada. ¡Qué mal, Victoria! Pero qué mal. Oriana, esto es muy difícil para mí también. Créeme que es muy doloroso. Yo jamás quise herirte. En nuestra relación lo único que puedo guardar son recuerdos hermosos. Me hiciste muy feliz y quiero que sepa que nunca, nunca, pero nunca sentí deseo de estar con otra mujer. Yo te fui fiel. Lo sé. Yo no pensé ni imaginé ninguna otra mujer como rival. Excepto Nora. Sí, es cierto que vos te diste cuenta de todo antes que yo. No hay que ser muy astuto para darse cuenta de eso. Me empeciné en negarlo. Creí que podía manejar mis sentimientos y, bueno, tarde me di cuenta de que era inútil, que era una batalla perdida. Perdóname, Oriana, si te hice sufrir, por favor. Te comprendo. Y te entiendo. Yo no voy a cometer la torpeza de pedirte que seamos amigos. Pero sí quiero que sepas que... podés contar conmigo. Siempre. Para lo que sea. Sin reserva.
Mami y yo estamos así tan angustiados porque apareció un hombre relacionado con nuestro pasado que sabe todo de vos, sabe... En fin, que hemos dado dinero y nos quiere extorsionar. ¿Me estás diciendo que quiere plata? Sí, amor. ¿Entonces el robo del otro día? Fue un invento que se nos ocurrió con mamá para evitar que se enterrara en el hospital. Ay, ahora entiendo por qué mamá estaba así conmigo. Ustedes no querían que vaya a ningún lado. Sí, amor. Pero ese hombre le pegó a mamá, papá, le pegó. Sí, amor, es un delincuente muy peligroso y anda cerca. Por eso andamos con precauciones. ¿Vos crees que tiene algo que ver con el tipo que me dio el teléfono para ver quiénes eran mis verdaderos padres? Seguramente. No, tengo miedo. Te metes así con la cana. Sabes que después te tienen entre ceja y ceja. Nacha, no es para tanto. Sí, porque a usted no le van a hacer nada. ¿Pero a Rolo qué? A Rolo tampoco, no exageres. Nachita, Martina tiene razón, ¿eh? No exageres, no fue para tanto. Le paré la chata a un cabo primero, no a un comisario. Sabés que son los peores, lo sabes, Rolo. Ay, qué persecuta tenés, Nacha. Para un poco. Discúlpeme, doctora. ¿Sabe lo que pasa? Que entre usted y nosotros hay una gran diferencia. Si usted protesta, nadie le va a decir nada. Todos se van a callar la boca. ¿Por qué? Porque Martín es curra. Pero si protestamos nosotros, ¿qué? Nos van a matar a palos. ¿Lo entiende? Conozco muy bien a la cana. ¿De dónde conocés tanto a la policía, vos? Por lo que Rolo me cuenta, por lo que escucho, por eso. Bueno, hagamos una cosa, si nos calmamos un poco, nos tranquilizamos. Voy a llamar a un comisario que es amigo de papá a ver qué puede hacer. No, para. No llames a ningún lado, ¿eh? Va a ser para peor. ¡Ay, mami! ¡Ah, Romy! ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Papá me contó todo. Todo lo que te había pasado. Y ahora entiendo por qué me cuidaban tanto. Pero yo te prometo que vamos a estar los tres juntos y que nunca nos va a pasar nada. No nos va a pasar nada. Mamá y papá no van a dejar que te pase nada, mi amor. Ay, tuve mucho miedo. Y al final les traigo más problemas que si fuera su hija verdadera. Ufa, con eso. Venga para acá, siéntese. La necesito sentada para esto. Basta de decir eso, ¿sí? Sí. Sos nuestra hija verdadera. Y no te preocupes por nada, por nada. Bueno. Pero al principio yo creí que esto era difícil nada más que para mí. Pero ahora me doy cuenta que para ustedes también. Ay, mi amor. Vamos a estar los tres juntos. Vamos a superar esto. Vas a ver. Te lo prometo. No sé, Nora. Yo no me tomaría tan a la ligera las amenazas de Victoria. Es una persona que es capaz de hacer cualquier cosa. No, pero no, jamás llegaría a ese punto. Lo que pasa es que sabe que está perdiendo y apela a cualquier cosa. No sé, bueno. Ah, no, pero yo la conozco... ¡Nora! ¡Nachita! ¡No se fue! ¡Qué alegría! No me fui. ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Quién la convenció para que se quede? El doctor Escurra, padre. Nora, ¿qué te parece si hacemos una cena para cortar un poquito con esta onda de Victoria? ¿La podemos llamar a Martina? Ah, ¿cómo no? A mí me encantaría. Estaría bueno. ¿Vos? No, sí. Sí, a mí también me encantaría. Pero cocino yo. Usted la cocina me la dejó hecho un desastre. Era la cocina, bueno. Qué grande. Ay, sí, bueno, espero que les guste. La habitación es grande, puse dos camitas y más o menos la decoré así a mi gusto, pero ustedes pueden hacer lo que quieran, por favor, como si fuera la casa de ustedes. Gracias. Como vos lo hayas preparado, está bien para nosotras. Bueno. Te puedo pedir solo si puedo dejar el almohadón acá porque es del perro. ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡Ay, mirá, es tan lindo que pensé que era tuyo! No, era mío, te lo regalé. ¡Ay, qué lindo! ¡Claro, sí! Yo me quisiera recostar un ratito, si no les molesta. No. No sé por dónde es. ¡Ah! ¡Yo te llevo! ¡Vení, vení! Quédese tranquila, que yo llevo a Lucero, ¿eh? Sí, yo acomodo todo eso después. Debe estar nervioso. Así que no se preocupe. Sí, late el corazón, ¿sabes? Es un perro muy nervioso, claro. A ver si te gusta cuando te lo puse. Bueno, nos vamos a arreglar como quieras, pero tú no te velas. Hermoso, gracias, Cari. No, está bien.
Pobre señora, yo no la veo nada bien. Ojalá que se ponga bien acá. Sí, seguro. Te soy franca, yo al principio muchas ganas de venir acá no tenía. Pero ahora me convencí, porque los hoteles son tan fríos, tan deprimentes, no vas, sería peor para ella. Pero por supuesto, no vas a comparar. Sí, claro. Ay, qué cosa. Ahora, yo digo una cosa, Jacinta. Va, la verdad, no sé lo que pensás vos, ¿no? Sí. Pero, ¿vos crees que Oriana y Guillermo nunca más se van a arreglar? Mira, yo no sé lo que quise decir a Oriana. A mí me parece que no. Porque Nora no es una aventura. Nora estuvo siempre ahí, instalada en la casa de Curra. En cambio, nosotras, como entramos, salimos. Nos fuimos y es como si nunca hubiéramos estado. No, no, es mentira. Oriana no se puede haber ido, no. Es la verdad, señora. No, 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 no. Oriana no me puede haber hecho una cosa así. Oriana. ¡Oriana! 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 Es el destino que yo me cruce en tu camino. Estoy aquí para ayudarte. Espero pueda aliviar. ¿Qué haces? Javier nos invitó a cenar a la casa hoy. Uh-huh. Y lleva mamá también. Bien, ¿ves? Bien, bien, vamos entonces. Doc, gracias. Nos vemos. Un placer. Por cuídate. No, permiso. Es una estúpida, no soporto. Mira, más estúpida serás vos. Ella es una mujer hecha y derecha. Vos no le llegás ni a la suela de los zapatos. Está bien. ¿Vos amenazaste a Nora con matarla? Discúlpeme, señor, pero la señora es incapaz de hacer una cosa así. Sí, fui yo. Pero fue un eufemismo, una manera de decir. Conozco tus maneras, mamá. Y no estoy dispuesto a seguir soportándolas. Así que cambialas. Permiso. Difícil que el chancho chille. Te lo digo en serio, mamá. Vos sabés muy bien que Nora no fue la única que se equivocó en esta historia. Yo también me equivoqué, y mucho. Y vos, bueno, vos ni te cuento. Así que, por favor, cambia todo, no volvamos a cometer errores. El error lo cometiste vos, eligiendo a esa mujer. Es la mujer que quiero, mamá. Una vez renuncié a ella, no pienso volver a hacerlo. Así que, por favor, acostúmbrate a esa idea. Vine a verte porque te escuché mal por teléfono. ¿Qué pasó? ¿Fue muy, muy difícil la partida de la casa de los Escurra? ¿Eh? Cuesta. Cuesta partir. Cuesta empezar otra vez. Cuesta irse. No pensé que iba a ser tan duro. No me pude despedir de Vicky. ¿No te pudiste despedir de Victoria? No. Ah. ¿Y a Guillermo lo viste? Sí, lo vi. ¿El cáncer? Lo vi y le quería decir tantas cosas y al final no le pude decir nada. ¿Por qué? Porque me desarmó con lo que me dijo. ¿Ah, sí? ¿Qué te dijo? Que había sido muy feliz conmigo. Y no le pude hacer ningún reproche. ¿Qué le podía decir? ¿Que me fue infiel? No, no le dije nada. Porque no soy la persona más indicada para eso. Y tampoco siento resentimiento por Nora. Cosa rara, mira que yo soy brava, ¿eh? Pero no siento que me jugó sucio. Enamorada de él. Lo quiero. Enamorada, digo. Lo quiero mucho. ¿Y enamorada? Como él está enamorado de Nora, no. Ese amor no lo sentí, pero sí aprendí a quererlo con los años, con el tiempo. Quería tener un hijo con él. Bueno. Lo único positivo de esto, ¿sabes qué es? ¿Qué es?
que no voy a tener que aguantarle la cara a Martina todas las mañanas. Pues es que no puedo creer eso de que te trataba mal. Esa chica. Martina, es educada. Es una engreída. Es educada. No, no la defiendes, es una engreída, insoportable. Bueno, estará de mal humor, el embarazo por ahí la pone el humor. ¿Estará de mal humor, pensás? No, nació de mal humor. Martita, bebé, contale a Martina lo macanuda que es la doctora Claudia, dale. Ah, sí, es bárbara. Yo me traté con ella y la verdad que es muy cálida, Martina. A mí me parece un friso. No, 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 no. La doctora Claudia es lo mejorcito que tenemos en el hospital. Pará, no exageres. No, vos callate la boca, que estás calentito porque no te dio bola. ¿Yo? ¿Que a vos sí te dio bola? Cortala, nena. La doctora Claudia es una mujer con mayúsculas. ¿No la abuela conocés a Claudia? No, no, no. Muy poco la conozco. Pero bueno, si es tan amiga de Guillermo, algo bueno debe tener. Ahí tenés. Tu mamá piensa lo mismo. A mí no me importa lo que opinan los demás. Bueno, a vos no te importa lo que opinan los demás porque vos sos el centro del mundo, bebé. Lo único que te importa es tu opinión, nada más. A ver, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? A ver, ¿por qué es tan divina, tan magnífica, tan espectacular? Si siempre está ahí con una sonrisa que parece una estúpida. Basta, cállate la boca, tarada. Basta, con vos no se puede hablar, che. No me digas, tarada. Perdóname, lo que pasa es que me puse un poco loco. Discúlpame. Yo al que extraño mucho es a Lucerita. Yo, Oriana. Me extraña su risa. Sí, la verdad, ¿no? Porque la señora Nora no es tan divertida. ¿Qué querés que te diga? ¿Salís? ¿Eh? Sí, salgo, sí. ¿Vas a encontrarte con esa? Federico, tenés cuidado como hablas de Nora. Si no la respetás como madre, por lo menos respetala como mi mujer. Te lo digo en serio. Pero papá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora te vas a pelear con todo el mundo por Nora? ¿Qué estás haciendo? No. Voy a pelear por ella. Si yo no me meto en tu vida, vos no te metas en la mía. ¿Entendido? ¿Sabes lo que entiendo? Que estás totalmente loco. ¿Cómo cambias a Oriana por Nora? A ver, no lo entiendo. No es posible. Nadie puede entender mis sentimientos. No se trata de cambiar a nadie por nadie. Te equivocás en eso, Federico. Estoy enamorado. Amo a Nora, como toda la vida. Pero usted está loca, Oriana. ¿Cómo se va de la casa sin decirme una sola palabra? Es que si la veía usted iba a ser mucho más difícil irme. ¡Pavadas! La verdad es que a usted no le daba la cara para enfrentarme y prefirió escaparse como las ratas. Y me deja sola, en medio de esa batalla tan espantosa. Porque hice lo que pude, Vicky. No es más mi batalla. No tiene sentido que esté ahí. ¡Cobarde! Mira, la miro y me dan ganas de cachetearla. ¿Y no le parece que ya me cachetearon bastante? No quiero pelearme con usted, si usted sabe que la quiero. Bueno, no es con sentimentalismos como este que voy a derrotar a Nora. Necesitaba su apoyo, su fuerza. Pero si usted es fuerte, Vicky, usted puede hacerle frente a cualquier cosa. Sabe una cosa, Oriana, pero no se lo cuente a nadie. Tengo miedo. Y encima usted me deja sola. ¿Por qué me hizo eso? Créanme, yo hubiera querido que las cosas fueran distintas, pero son así. El destino quiere que sean así. Yo le juro que pase lo que pase, yo siempre voy a estar cerca suyo y la voy a buscar. Chinita querida. ¿Qué te pasa, Marti? ¿Cómo te vas a poner así por una pavada? Me vas a hacer quedar como un monstruo delante de todos. Perdóname. Estoy sensible y lloro por cualquier cosa. Estás mimosa. Estás mimosa.
Ay, 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 ay. Pensar que antes, cuando yo te ponía una mano, te tocaba, vos te ponías como loca. Y bueno, ¿querés mimos? Te hago mimos. Total, me pagas lo suficiente para esto. Digo, debes estar muy bajoneada para esperar un mimo mío. Claro, y como te pago, menos haces, ¿no? Sí, es parte de mi trabajo. Yo tengo que estar muy mal, pero muy mal para esperar algo gratis de vos. Bueno, tranquilízate, es el embarazo que te pone así. ¡Vos me pones así! Bueno, tranquilízate un poco, che, por favor, ¿acaso no te cuido yo? Suegrita, la dejo con la nena. Chiquita. Chiquita, por favor, no estés así. Rolo no lo hace de malo, sino de bruto que es. No, mamá. No tiene sentimientos. Bueno, bueno, está bien. Pero vos lo conocías, sabías cómo era. ¿No estás descubriendo la pólvora? Hay algo que descubrí. ¿Qué, mi reina? Que lo quiero. Lo quiero mucho. Permiso. Hola. Hola, Jito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Le dieron permiso para levantarse? Sí, me dieron permiso. Y entre idas y vueltas me dieron el alta. Por eso vine a despedirme. Bueno, bueno, me alegro mucho por usted. A cuidarse ahora, ¿eh? A cuidarse y hacerle caso a lo que dice el doctor. Te doy mi palabra de honor. Ojalá yo me pudiera ir de acá. Tené un poquito de paciencia, mi amor. Bueno, lo importante es que sabes que vas a recuperarte. Sí. Sí, pero a veces me agarra cada bajón. Me parece que no voy a tener fuerzas. Bueno, cuando tengas ese sentimiento, pedile a Dios que te devuelva las fuerzas. La fe mueve montañas. Sí, señor descreído, la fe mueve montañas. Vos pensarás que a mí no me pasa nada, que yo no tengo dudas, contradicciones. Yo soy una persona como cualquier otra, como vos también. Y he pasado momentos graves, muy graves, con muchas dudas, con mucha angustia. Te voy a contar algo, Fito. Algo que leí hace muchísimo tiempo y me quedó grabado. Resulta que había una persona que creía muchísimo en Dios. Y cuando caminaba por la playa, veía que además de sus huellas, había otras huellas. Esa persona estaba segura que esas otras huellas eran las huellas de Dios. Hasta que un día de mucha desesperanza, no vio más las otras huellas que le acompañaban. Y se dijo, Dios me abandonó. No. No, Dios no la había abandonado. Al final comprendió, a pesar de su desesperanza, comprendió que las huellas que quedaban en la arena eran las de Dios, que la había cargado entre sus brazos. Así que Oriana ya se fue de la casa de Guillermo. Uh-huh. En la de Alicia la fui a ver. Se hicieron muy buenas amigas. ¿Cómo estaba? Fatal. No es para menos. Todas las separaciones son muy dolorosas.
No entiendo cómo Guillermo puede estar tan metido con Nora. ¿Por qué no me lo explicas? Vos saliste con ella, ¿no? Y no me hace ese doctor ahora, ¿eh? Porque no me la creo. Vos te la crees más que nadie. ¿Sí? ¿Por qué no preparas un poquito de comida que tengo hambre? ¿Por qué no vas a poner la mesa con Romy? ¡Epa! Mira qué rápido pasé de seductor a sometido. ¿O qué quiero hacer? El Banco Mundial y toda esa manga de chupasangres es perdonarle la deuda externa a todos los países del tercer mundo. ¡Sí, señor! ¿Y por qué harían eso? ¡Porque sí! Eso es un argumento irrebatible. ¿Cómo no lo pensó nadie antes? Porque son todos una manga de cobardes. Se tendrían que unir y decirle, señores, nosotros no pagamos la deuda porque no tenemos. No se va a pagar la deuda con el hambre del pueblo, se le dice. Se acabó. Pero qué trámite tan sencillo, Rolo, y de lo más convincente para que los banqueros internacionales resignen una deuda. Mire, señorita, yo no digo que sea un trámite muy sencillo, ¿no? Pero algo que sé, está bien, yo no soy un conocedor de la política ni de la economía, pero... No, sí se nota que no entiende nada. ¿Qué se está diciendo pavada? ¿Eh? ¿Qué te causa gracia? Nada, Rolo, nada. No me causa nada. ¿Qué te causa gracia? Digo, ¿qué? Ay, Lucero, la historia vuelve a repetirse. ¿Eh? Tenemos que empezar de cero, otra vez. Sola. No, sola no. Porque te tengo a vos. Aunque no me quieras ni mirar, escúchame. Vos no me vas a abandonar a mí, ¿eh? Lo que no sé es a dónde vamos a ir a parar ahora. Pero no importa, vamos a tener que ser fuertes. Vamos a tener que luchar. Pero si te digo la verdad... Ay, estoy cansada. Hola. ¡Ah! ¡Ay, qué susto me diste! No encienda la luz, vení. Vení. Hola. Thought that time had chased your picture from my mind. Sabes que tenemos que ser muy fuertes. Muy fuertes. Total, no es la primera vez que pasamos por una situación así, ¿eh? No es el fin del mundo. ¿A quién quiero engañar, no? Si nunca en la vida me costó tanto separarme de un hombre, mira vos. So many times, but my heart was finally strong. Now I find this heart of mine. Esta vez sí que me pegaron duro, Luqui. Me pegaron duro. Rolo, ¿qué tal, señorita? Bueno, acá estamos. ¿Cuál es la emergencia? La emergencia sos vos. Mira, Rolo, yo anoche no quise hacer un escándalo porque había gente y porque Martina no estaba para eso. Pero francamente, tu nivel de maltrato para con mi hija es insoportable. Ah, discúlpeme, ¿no? Pero hablando de niveles de maltrato, usted no se queda atrás. ¿A qué te referís? No entiendo. Señorita, me estuvo gastando toda la noche y yo la verdad que no la pasé muy bien, ¿eh? No la pasé muy bien. Me dejó la comida atragantada acá. Bueno, está bien. A lo mejor me excedí. Te pido disculpas. Lo lamento. Lo que pasa es que reaccioné así por lo que vos hiciste. ¿Yo qué hice? Perdón. Ah, por favor. La trataste tan mal que la pobre chica se puso a llorar. Pero son nañas de embarazada. Yo le pido a la hora y su hija empieza a pucherear. Usted sabe que es así. Realmente tenés una sensibilidad exquisita, ¿eh? Y muy mala memoria. ¿O vos te olvidaste que tenés bastante que ver con ese embarazo? No me olvidé. Pero discúlpeme, ¿para preguntarme eso me hizo venir? No. Para preguntarte otra cosa. ¿Qué es exactamente lo que vos sentís por mi hija?
Estoy harto, estoy recontra, repodrido, que todos los escurra vengan uno por uno a romperme la paciencia preguntándome si te quiero o no te quiero. Frenalos, porque te juro que yo acá me planto, ¿eh? Está bien, te entiendo. Mm. Pero viste, también entendé a mi mamá. Es lógico que se preocupe si ve que vos me tratás tan mal, ¿no? Uy, apareció la víctima. ¿Y yo qué? ¿Nadie ve cómo vos me tratás a mí? Bueno, ¿será que yo lo disimulo mejor? Ah, vos sabés que tenés razón. Y me doy cuenta, ¿sabés por qué? Desde el momento que la empaquetaste a tu mamita diciéndole que me querías. Yo no sabía qué cara poner cuando me lo dijo. ¿Y qué le dijiste? Digo, ¿qué le dijiste que sentías por mí? ¿Cómo qué le dije? Le tuve que mentir como un chancho, le dije que te amaba, que te iba a construir un altar, que estaba loco por vos y un montón de pavadas más. Bueno, mira, si te pago para que me hagas mimos, te tendré que alcanzar para mentir que me querés también, ¿viste? Está bien, tenés razón, la quita es importante y yo no estoy haciendo ningún tipo de reclamo al respecto. El único problema es que no sé cuánto tiempo más voy a aguantar. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar con todo esto? ¿Me dejas pensar? ¿Un mes? Escuche bien lo que voy a decirle, De la Fuente. Necesito de sus servicios más que nunca. Quiero que haga un seguimiento minucioso de cada paso que de mi nuera. No me diga, señora Victoria, gracias, que Oriana Barceló está haciendo otra vez de las suyas. Parece que está atrasado. No. Cambié de nuera. Llegó la hija pródiga. Nora. Uy, se reconcilió con su hijo, la felicito. Qué lindo. Qué lindo clavo. Pobre el señor Guillermo. Perdón. Señora, discúlpeme. Esto se lo digo con todo respeto. A usted no hay nuera que le venga bien. Pero por favor, tendría que estar feliz en este momento porque la familia vuelve a estar unida. La madre de sus nietitos está otra vez con ustedes. Mire, siga diciendo estupideces y lo mando de una patada a la punta del obelisco. Está bien, señora, ningún problema, como usted dice. Lo que tiene que hacer es seguirla a sol y a sombra sin perderle pisada. Estoy en sus manos, De la Fuente, no me falle. Confía en mí, señora. Permiso. No, gracias, yo conozco el camino. Señora, ¿usted realmente confía en él? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué remedio? Es un tarado este. Cuídese. Me lo promete. Mire que este mundo anda muy mal y la necesitamos. ¿Eh? Me voy a cuidar. Te lo prometo si vos me prometes que me vas a venir a ver. Claro, voy a ir a la parroquia. Si me hace café. Y tortas fritas. Chao, Rulitos. Chao, hermana. Chao, querida. Cuídate. Esa mujer es una santa. Nada que ver con vos. Ni con vos. ¿Es cierto que te separaste de Escurra, mamita? Y si lo sabes, ¿para qué me lo preguntás? A ver, ¿qué te causa tanta gracia? ¿Por esa cabeza loca está pasando que me separé de Guillermo por vos? No me importa por quién ni por qué te separaste. Lo único que me interesa es que vos sepas es que siempre te voy a estar esperando. Ay, está bien, Lola. I would walk away in shame.
pesadilla soñé que... que volvía el papá de Romy y que la secuestraba. No te pongas ansiosa. Hace más de un mes y medio que no aparece. Lo mejor se conformó con la plata que le dimos. Rolo dice que no lo vieron aparecer más por los lugares por los que andaba. Y pero si tiene la policía pisándole los talones. A lo mejor utilizó la plata que le dimos para irse bien lejos. Ay, ojalá. ¡Ah! No hay como una ginebra en el desayuno, ¿eh? ¿Otra, lobo? Dale. ¿Sabes qué? Me pregunto qué será de Raquelita. Se rajó de lo de Escurra. Sí, ya sé que se rajó. El tema es por qué. ¿Cómo se pudo perder semejante candidato? Bueno, por ahí ya lo desplomó y se quiere cortar sola, qué sé yo. Sí, a lo mejor sí. Qué bien me vendría esa guita, ¿eh? La guita que me dio Falcone me la patiné toda, no me queda nada. Bueno, si querés podemos apurarla, pero no sé con qué la vas a amenazar ahora para sacarle la guita. ¿Amenazar? ¿Para qué? Raquelita me ve y se pone a temblar. Eso me encanta. ¡Pof! ¡Pof! ¡Te mataré, maldito! ¡Pof! ¿Qué? 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 ¡Que te mataré! ¡Pof! ¡Mentira! ¡Yo! ¡Sí, te mataré! ¡Pof! ¡Pof! ¡Te mataré, maldito! ¡Pof! ¿Qué? 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 ¡Que te mataré! ¡Pof! ¡Mentira! ¡Yo! ¡Te mataré! ¡Pof! 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 ¡Te mataré, maldito! ¡Pof! ¿Qué? 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 ¡Que te mataré! ¡Pof! ¡Mentira! ¡Yo! ¡Sí, te mataré! ¡Pof! 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 ¡Te di, maldito! ¡No! ¡Me cubrí a tiempo! ¡Toma! ¡Presión! ¡Toma! ¡Puf! ¡Estoy contando tus balas y te queda una sola! ¡Oh! ¡Ajá! ¿Qué pasó? ¡Te di! ¡Sos un canalla! ¿Qué pasó ahora, eh? ¡Te engañé! Los policías siempre llevamos dos armas. ¿Vos te crees el vivo? ¡No me vas a hacer nada! ¡No me matarás! Santi, levántate. Despertate, Santi. ¿Y esto por qué? ¿Qué pasó? ¿Es mi cumpleaños? ¿Me olvidé? ¿Qué por qué? ¡Ay, qué vivo que sos! No es tu cumpleaños. ¿Entonces? Es que esa camisa celeste que tenés está pidiendo gritos que la jubilen. ¿Este está tan mal, de verdad? ¿De verdad? Yo no puedo permitir que mi cuñado ande por ahí dando lástima. Era para tanto. Era para tampoco me retes, me miras. No te reto, te estoy diciendo nada más. A ver, ¿y cómo sabías mi talle? Y a ojito. ¿A ojito? Sí, a ojito. Vamos a ver, a ojito, a ver. Bueno, por ahí no funciona el ojito, pero bueno. Dale. Guarda, ¿eh? A ver si queda algún alfiler, algo. A ver. ¿Bien? ¿Cómo me gusta que me cuides? A ver si queda un alfiler. Ay, date vuelta. Fíjate bien. Fíjate a ver el cuello. Sí, te queda bien. ¿Te queda bien? ¿De cuello está bien? Sí, está perfecto. Ahora sí puedo revisar el tuyo. Imposible. Imposible. ¿Quién se cree usted que es mi nuera? ¿La Virgen María? ¿Qué clase de investigador es usted? Señora, por favor, discúlpeme. No me merezco este trato. No se le perdió pisada. Es como dice el informe. Sale muy poco. Eventualmente con alguna amiga, más que nada con Vanessa Boyano y otra chica morochita, muy rica. Visitas inocentes, que muestras de arte, museos, van al cine, van al teatro. Se olvidó de la iglesia. Y dígame una cosa. Hombres así, relaciones masculinas, ¿no? A la vista no hay. Se ve solamente con su ahijado, el doctor Müller. Y por supuesto con su hijo. Estúpido. Mil veces estúpido. Pero señora, por favor, ¿por qué me dice eso? No, me refiero a mi hijo, no a usted. ¿Sí? Ah, menos mal, no. Pensé que se refería a mí. Bueno, como le estaba diciendo, el doctor Guillermo visita mucho a la señora Nora. Varias noches a la semana las pasa en su casa. Para saber eso, no necesitaba contratarlo a usted.
Pero es que no hay otra cosa, señora Victoria. Por favor, ¿qué quiere? ¿Que le invente algo que no existe? No, yo sé que usted tiene menos imaginación que un zapato. ¿Ah, que un zapato? En ese caso, ¿qué hacemos? ¿Abandono la investigación, entonces? De ninguna manera. ¡Nunca abandono nada! ¡Jamás! Despacito, ¿eh? Bueno. No apurarse. No, pero... Mira, oh, ¿qué te parece? Bien, ¡qué ¿no? bien! Mira cómo progresaste. ¿Viste? Bastante bien, ¿no? Buenísimo. Ah, pero usted no sabe, en el Instituto de Rehabilitación están asombradísimos de los progresos. Bueno, ¿sí? Gracias, gracias, Jacinta, por hacerme el aguante. En serio, por favor, gracias. Tesoro. Espera, gracias, Jacinta, por hacerme el aguante. Cuántos mimos, ¿eh? Con Jacin. Cuidado, mira que Nacha se va a poner re celosa cuando venga esta noche. Nacha, ¿qué se va a fijar en mí si yo estoy todo estropeado? Oh. Ay, ¿qué decís, che? ¿De verdad? Mejoraste un montón en este último mes. ¿Por qué eso? No, sí, bueno. Tanta es que, queja. No sé, a veces me dan ganas ya de andar caminando solo, sin las muletas. Bueno, pero un poquito de paciencia. Falta poquito ya, che. Sí, mi amor, tenés que tener paciencia, de verdad. Va a estar todo bien. Yo me voy a buscar a Rominita porque se me hace tarde, ¿eh? Bueno, chao. Busco un saco, los veo después. Cariños a la nena, ¿eh? Chao. Ay, 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 ay. ¿Te pasa algo, Jacinta? No, estoy preocupada, porque la veo muy mal a la señora, la verdad. ¿Mal? Yo la veo perfectamente bien. ¿Te parece? Es porque vos no la conoces bien. Está disimulando, pero después de todo lo que pasó, ella quedó muy mal. Y menos mal que tu mamá le insistió para que nos quedáramos acá un tiempo más, ¿no? ¿Ella te cuenta algo de lo que le pasa? No, últimamente no. Con el único que se sincera es... con el doctor Falcone. Ah, sí, son muy amigos, ¿no? Sí, son muy amigos. Lleva 20 semanas de embarazo y está con un cuadro de cefalea. Ajá. ¿Y no sabes si ha tenido dolor de cabeza fuera del embarazo? Y aparentemente no. Ajá. Bueno, habría que ver cómo está el nivel hormonal. Quizás sea un alto nivel hormonal, ¿sabes? Sí, yo pensé lo mismo. Por eso quiero que la veas. Mándamela. Ok. Gracias. No, nada. Ah, una cosita. No quiero parecer indiscreto ni me gusta meterme. Pero ¿cómo andan las cosas con mi hermano? Siempre igual. En punto muerto. No se compromete mucho con la relación. Y Jerónimo siempre ha sido medio introvertido, medio reacio, ¿no? Un poco tímido. Yo pensaba lo mismo, pero ahora no. Creo que hay otra mujer. ¿Ah, sí? Sí. Y vos sabés quién es. ¿Y qué te parece? Me gusta, sí, me gusta. Lo que creo es que... bueno, es una opinión, ¿no? Tiene demasiado azul, lo ensombrece, ¿no? ¿Sí? ¿Qué decís? Digo. Sí. Sí, sí. Sí, tenés razón, ¿eh? Como siempre. Bueno, a ver. A ver cómo puedo pagar esta asesoría. Bueno. Yo tenía otra cosa en mente. ¿Ah, sí? Sí. Qué milagro. Qué milagro. No, quería hacerte una propuesta. ¿Cuál? Quiero que vivamos juntos. No. Sí, pero después no me digas, no puedo usar esto porque mi papá no quiere que lo use. Después no puedo usar esto otro porque a mi papá no le gusta. Pues ya estás grande, Romy. Tenés que usar lo que te quede lindo. Sí, pero yo no quiero. Pero después me lo aguanto yo en casa. El que quiere Celeste que le cueste. Sí, bueno. Pero Fernando es así. Después se va a cansar y no va a discutir nada más. Esperemos. Qué suerte, ¿no? Los tres juntos otra vez.